Bienvenidos a Cole TV, un programa lleno de sorpresas para pasarlo estupendamente. Somos los alumnos y alumnas del Colegio Público Santa Ignacia, que está en Santa Ignacia, cerquita de Tauste. Santa Ignacia es un pueblo de colonización pedanía de Tauste. Estamos en la comarca de las Cinco Villas.
Nuestro pueblo es joven, solo tiene 50 años. Somos 18 alumnos y alumnas y estamos repartidos en dos aulas y por eso los cursos están mezclados. En las clases hay varios cursos juntos y debemos de trabajar todos y todas juntos. Nos juntamos con el cole de Pradilla. Hacemos las excursiones juntos y un día al año. Hacemos una convivencia. Participamos en proyectos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un programa de radio llamado Radio Ondas que participamos dos coles juntos. Nos podéis encontrar en Facebook o en el blog del cole. En el colegio tenemos un huerto fabuloso a medias con los yayos y yayas del pueblo. Trabajamos con ellos y con ellas y además comemos muy sano. Participamos en el plan de fruta. Nos gusta que las familias formen parte de la escuela. Hoy participaremos todo el alumnado, desde infantil hasta sexto de primaria. Un programa preparado con mucho cariño. Esperamos que os guste y que disfrutéis muchísimo. Que sean los chicos que vienen a merendar. Ya voy. Pasar. Buenas tardes. Buenas tardes, Yaya. Hola. ¿Qué tal estás, Yayica? ¡Ay! ¿Quién viene? Los chicos más guapos de Santa Engracia. ¿De dónde venís, pues? De la fiesta del colegio. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Qué os hago para merendar, chicos? No, ya hemos merendado. ¿Y para beber? Sí, yo hago. Oye, abuelo, ¿te gusta vivir en Santa Engracia? A tu abuela y a mí nos encanta. Ya llevamos casi 50 años y estamos encantados. ¿50 años? ¿Y en ti dónde vivíais? Vivíamos en Montañana, pero vinimos aquí en el año 70. ¡Hala! Montañana está muy lejos, ¿no? Santa Engracia se construyó para poder cultivar los campos que aquí había y que nadie trabajaba. Cuando vinimos tuvimos que comprar casa y un campo y empezar una nueva vida. Claro, en aquellos tiempos se construían pueblos de colonización para probar, poblar zonas sin nada de nada. Vinimos a un pueblo a estrenar. ¡Qué guay! ¿Cuántos habitantes tenía entonces? Vinimos unas pocas familias porque faltaban muchas cosas. Y eso que nosotros vinimos los primeros porque tu abuelo era el guarda. Ay, sí, te acordás, Pilar, que solicos estábamos. Pero poco a poco se fueron haciendo. La escuela, la sala de fiestas, el ayuntamiento... Mira, pues este es el primer tractor de tu abuelo. También hacíamos matasía... y en las vaquillas en las fiestas... Los primeros de la escuela... Los niños en la plaza. Mirad, estos son los primeros que llegamos. Ya os vieron la tienda y el bar. ¡Ay, qué tiempos! Oye, ¿fue fácil llegar a un lugar nuevo? Nada fácil, porque las primeras cosechas no fueron muy buenas y no había dinero. ¿Pero sabes lo que hacíamos todos los del pueblo? ¿El qué? Ayudarnos unos a otros. Cuando había que ir al campo, todos al campo. Y cuando había que preparar las fiestas, todos a participar. Eso está muy bien. Sí, eso está muy bien, como una gran familia. ¿Y cómo os divertíais? Hacíamos unas fiestas muy buenas. Y hasta en el periódico salimos varias veces. ¿Y sabíais que ganamos una vez el premio? ¿Es un premio del pueblo más bonito? Sí, es que es muy bonito. ¿Y había muchos niños entonces? Muchos, e iban todos a la escuela, hasta cuarto. Iban como vosotros, todos juntos. Pero también nos íbamos al merendero, a la piscina, al parque. Lo pasábamos pipa. Bueno, chicos, es la hora de irse a casa. Adiós, ya, adiós. Hasta mañana.
¿Dónde vas? Sobre animales súper chulo, os va a encantar. ¿Pero qué le pasa a esto? ¡No va! Alejandro, por favor. Sí. Es que no va. Vale. Creo que se le han acabado las pilas. Pues habrá que tirarlas. Vale. ¡Oye, tú! ¿Pero tú quién eres? Soy Super R, defensor de la naturaleza. ¿Y qué haces aquí? Pues que las pilas no van a la basura, van al contenedor de pilas. ¿Y ahora? Ay. Ay, ay. ¿Sabes? El otro día fui al cine y vi la película del Grinch. ¡Ostras! Yo también. Oye, está chula. Anda, calla, calla, tú a lo tuyo. Y me compré un esmalte azul en la tienda de enfrente. Toma, pues a mí me gustan los rojos. ¡Shh! ¿Por qué nos mandas callar? Porque está empezando la Radio Onda, la radio del cole del Centenario y Frasillo, que mola un montón. ¡Ah, vale! Bienvenidos a Radio Ondas, 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 Ondas. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a un nuevo debate entre tú y yo. Mi nombre es Alasne y hoy vamos a dar comienzo a conocer las diferentes opiniones de nuestros tertulianos sobre un tema muy importante para nosotros, las diferencias entre un cole pequeño en pueblos pequeños frente a un cole grande en grandes pueblos y ciudades. Vamos a dar paso a conocer a nuestros acompañantes. Me llamo María, tengo 10 años y voy a quinto. Me llamo Noemí, tengo 8 años y voy a tercero. Me llamo Pedro, tengo 12 años y voy a sexto de primaria. Me llamo Elba, tengo 8 años y voy a tercero. Me llamo Alejandro, tengo 8 años y voy a tercero. Me llamo Daniela, tengo 10 años y voy a cuarto. Vamos a dar comienzo al debate. Recordad que hay que respetar el turno de palabra. La pedimos levantando la mano y sobre todo hay que respetar las opiniones de los demás. Entonces, ¿colegio grande o pequeño? María. En mi opinión, los colegios pequeños como el nuestro son mejores que los grandes porque estamos unidos como en una familia. Noemí. Estoy de acuerdo, nos conocemos muchísimo a nuestros alumnos y alumnas. Daniela. Y tanto, nos conocemos demasiado bien, pero se hacen tanto por mí estar siempre tan así. Pedro. No te creas, yo que conozco los dos tipos de centros, tampoco tienes tanta relación entre los demás. Elba. Supongo que cuando salgas al patio podrás elegir entre muchos amigos y amigas, no como nosotros que somos 18. Alejandro. Las competiciones que pueden hacerse en recreo, fútbol, dartball, baloncesto, siempre serán más emocionantes con mucha más gente. ¡Sí, claro! Por favor, respete el turno de palabra. Perdón, pero decía que cuanta más gente, más peleas, más conflictos y más mal rollo. Gracias. Y entrando en el aula, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que el trabajo diario es más productivo? Noemí. El trabajo diario es genial, porque muchos de los proyectos que hacemos los hacemos todas y todas juntos, incluso con los de infantil, que son divertidísimos. Daniela. Yo creo que si en la clase estuviéramos todos de la misma edad, trabajaríamos más rápido, mejor y con los libros que nos tocan. Elba. A veces trabajar con los de infantil es un poco más lento y hay que tener una paciencia. Pedro.
Pero todos aprendemos de todos y de todas. Y es muy enriquecedor poder mezclarnos todos y todas para poder hacer un trabajo programado. Alejandro, ¿que es que no lo dan los colegios grandes? Pues claro que sí, esto y muchas cosas más. Pedro, no creas, a veces mover a mucha gente es muy costoso y seguro que al profesorado le da mucha pereza. En relación a los dos tipos que te ofrecen los dos tipos de colegios, instalaciones, personal, ¿cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra opinión? Noemí, ojo, son centros pequeños, pero tenemos de todo, por lo menos lo importante. Elba, perdona de todo, creo que los grandes colegios tendrán instalaciones más completas que la nuestra. Comedor, gimnasio, sala de informática, de psicomotricidad, biblioteca. María, ¿y crees que son necesarias grandes instalaciones para una atención y aprendizaje completo? La forma de trabajar es lo que cuenta. Pedro, efectivamente, como ya he dicho antes, yo soy conocedor de las dos opciones. Y muchas veces depende del profesorado, no hace uso de las instalaciones. Y ya para ir finalizando el debate, vamos a pedir a nuestros acompañantes que resuman su opinión en el debate. Elba. Colegio grande, grandes oportunidades. Noemí. En los coles pequeños contamos con una atención personalizada y se cuenta con las familias muchísimo. Daniela. Grandes espacios y buenas instalaciones. Mejor trabajo. María. Lo importante no son los materiales, sino el uso que hagas con ellos y las ganas que tengas de trabajar. Alejandro. Más profesorado, más amigos y amigas, y más de todo. Pedro. Lo importante no es la calidad, sino la cantidad. Bien. Amigos y amigas, ahí quedan las opiniones de nuestros acompañantes. Esperemos que os haya gustado. ¡Hasta la vista! Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Mi Trabajo Seguro, sección que vamos a dedicar a las mujeres trabajadoras en el medio rural. En primer lugar, tenemos a Esther Pola. Hola Esther, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada. ¿Nos puedes contar dónde trabajas y en qué consiste el trabajo que tú realizas? Pues trabajo en una cooperativa agrícola y estoy en el almacén y en las oficinas. Suponemos que para realizar estas tareas contarás con las medidas de seguridad adecuadas. ¿Nos las puedes explicar? Sí, mira, pues llevamos gafas de seguridad, llevamos unos guantes, llevamos un peto y después un calcero de seguridad o unas botas de agua. Te agradecemos muchísimo tu ayuda. Gracias por todo. De nada, a vosotros. Ahora nos acompaña en esta sección Esther Sánchez. ¿Qué tal, Esther? Pues muy bien. ¿Actualmente dónde estás trabajando? Pues estoy trabajando en cortes en una pescadería. ¿Qué medios de seguridad tienes? Pues mira, usamos el delantal para no mojarnos, las botas, que son de seguridad con puntera de acero que aguantan hasta menos 21 grados, y muy importante el guante, es un guante de fibra que con esto no te cortas. Muchas gracias. A vosotros. En esta sección nos acompaña Arantxa Rebollida. ¿Qué tal estás, Arantxa? Muy bien. ¿Actualmente dónde trabajas? Pues trabajo en una empresa de Tauste que se llama Tia Automotive, que hace piezas de coches. Y mira, te traigo cosas para que veas las cosas que tengo que llevar para ir a trabajar. Trabajo en una sección que se llama soldadura. Hay que llevar zapatos de protección, que llevan la puntera de hierro, pues si se me cae alguna pieza, no me pase nada en los pies. Yo, que llevo gafas de ver, tengo que llevar estas gafas de protección para alguna vez, cuando tengo que soplar agua, que hay caliente o lo que sea, no me caigan los ojos, entonces no romper mis gafas. Y después, en según qué máquinas, llevo estos guantes para no cortarme y no mancharme, o estos otros guantes, porque cuando estoy en un horno que hay fuego y mucha agua, para no quemarme, ¿vale? También se puede utilizar, en algunos sitios, utilizamos métodos auditivos para no escuchar los ruidos, pero bueno. Y después en las máquinas hay que tener cuidado, porque como hay calor, hay que vigilar mucho los signos que hay en las máquinas para decir si se puede tocar o no se puede tocar, hasta qué punto puedes meter la mano. Y hay que vigilar eso, los símbolos.
Pues muchas gracias, Arantxa. Nada, no hay de qué. Hoy nos acompaña Estrella Morata. ¿Qué tal? Hola, pues bien, muy bien. ¿Actualmente dónde trabajas? En una granja de cerdos. ¿Qué medidas de seguridad tienes que tener en tu puesto? Pues mira, usamos lo primero, el mono, que nos ponemos siempre con las botas, unos guantes para las manitas y unas gafas. ¿Para qué? Pues mira, para que no nos entre nada en los ojos, para que no nos hagamos heridas en las manos, para proteger nuestro cuerpo y las botas para que no nos pisen los cerditos, que hacen bastante daño, y para evitar pues cualquier clavo, cualquier cosa que pueda haber y pueda hacernos daño también en el pie. Además de elementos de protección personal, sirven también para que si los cerdos tienen una gripe o unas diarreas, no nos llevemos los microorganismos que las causan a otras granjas. Esto es lo básico que utilizamos. Pues muchas gracias, Estrella. A ti. Nos acompaña en esta sección Virginia Mota. ¿Qué tal, Virginia? Muy bien. ¿Actualmente dónde estás trabajando? En un supermercado. ¿En qué consiste tu trabajo? En descargar mercancía y colocarla en las estanterías. ¿Qué medidas de seguridad tienes que tomarte en tu puesto? Pues guantes, zapatos de seguridad y ropa de trabajo. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Virginia. Gracias. Good morning, everyone. Today we are going to talk about Leroy Anderson. Who is Leroy Anderson? Leroy Anderson was an important composer of the 20th century. When was he born? He was born 29 of June in 98 in Massachusetts. Why was he a musician? Because his parents were musicians too. His mother played the organ and his father played the mandolin. Leroy Anderson studied music and science. He was a child. Can you tell us about his musical training? Of course, he began to play the piano in the music school of New England in 1919. He composed, orchestrated, and directed the orchestra of his school in 1925. He was part of the band Harvard University, playing the trombone and directed. He cooperated with the popular Boston Pop Orchestra in 1936. Can you tell us which are his most important compositions? Yes, we can. His most important composition, Jazz Picasso, The Syncopate Club, The Strike Right. Typewriter, Pling, Plang, Plunk. The First Day of Spring and Bugler's Holiday. I know Bugler's Holiday. Did he record any album? Yes, he did. He recorded his first album in 1915. Tell us more information about Leroy Anderson. Yes, we can. Leroy directed the Wright High and Latin School in Massachusetts in 1973. Boston Pop Orchestra did a concert in his house in 1974. And he did in 1975. Thank you. Goodbye. Goodbye. Goodbye.
Os haya gustado. Lo hemos pasado muy bien. Queremos dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto. Nos ha gustado participar en este programa. Amigos y amigas, hasta la vista. Muchas gracias por todo.